Bienvenidos al programa número 105 de La Capital. Como cada semana, te contamos todo lo que pasa en nuestra ciudad. Te contamos el funcionamiento del programa Mamá y Bebé Sanos. No tiene ningún costo. Le ofrecemos ácido fólico en el primer trimestre, hierro hasta terminar el embarazo y la leche. Durante los meses de controles se llevan 2 kilos de leche por cada control. Prácticas motorizadas de la policía local. Contarán con 50 nuevos móviles entre camionetas y autos y 120 motos. Relocalización de viviendas que se encontraban a la vera del Arroyo El Gato. Hablar de relocalización significa que las familias no tengan que irse a vivir a la otra punta de donde viven, porque obviamente esa familia tienen un trabajo cerca del lugar donde viven, atienden a sus hijos en un hospital cerca de donde viven. Un nuevo ciclo lectivo del Plan Fines. Actualmente tenemos más de 130 sedes distribuidas en todos los barrios de la ciudad, cosa que el lugar de estudio sea cercano a su domicilio y lugar de trabajo. Información sobre Vamos las Bandas 2015 y lo nuevo, Vamos las Bandas DJ. Lo que se agregó este año en el Vamos las Bandas 2015 fue Vamos los DJs, que es un concurso que va a durar solo un día, pero la inscripción ya empezó. Es para darle un espacio a los DJs, que era una demanda que tuvimos el año pasado. Entonces este año se le dio el lugar. Se pueden inscribir a través de la web de Vamos las Bandas. Te acercamos información sobre la obra del viaducto que unirá Tolosa y Ringuelet. La obra consiste básicamente en un viaducto, que son aproximadamente de 1000 metros, conjuntamente con un tramo de 1000 metros de mejora de vía. O sea, se procede a la restauración en su totalidad de la estructura del ferrocarril. Hasta el Centro de Salud de Gorina para contarte detalles sobre el programa Mamá y Bebés Sanos, que consiste en una asistencia personalizada a las embarazadas en todos los centros de salud municipales. Para que este plan se lleve adelante de manera efectiva, se le entrega a la futura mamá esta chequera que le permite a la profesional a cargo realizar un seguimiento de la gestación del bebé. MAVES es un programa que está dedicado a la captación de la embarazada precozmente, al control del embarazo normal y al seguimiento. El seguimiento lo hacemos a través de las promotoras de salud. Una promotora de salud lo que hace es salir a terreno, captar chiquitos que no vienen a controles, mamás que sospechan que están embarazadas, se acercan a nosotros y nos preguntan. Nosotros le damos la facilidad de llegar hasta acá con la obstétrica. A la primera consulta, puede ser que esté con un atraso, le hacemos un test de embarazo, si da positivo ya le ingresamos en el plan y se le hacen los primeros controles. Después se la cita una vez por mes con turnos programados para que no esté esperando en la sala de espera. Nosotros en el programa contamos con 4 ecógrafos que están distribuidos estratégicamente para los distintos centros. Entonces la embarazada sale del centro de salud con el turno ya programado y el laboratorio, porque cada 15 días viene la ambulancia al centro de salud donde le sacan sangre. Así que en el primer control la embarazada se va con el turno de ecografía y con el turno de laboratorio. Las chicas sospechan de estar embarazadas, generalmente se acercan a nosotros y nos preguntan cómo pueden hacer para acceder a un EVATES. Entonces le invitamos a que venga al centro de salud a ver a la obstétrica. Bueno, generamos ese vínculo con la obstetra y el paciente. Las promotoras salen al barrio, charlando con la gente, averiguan si hay alguna embarazada y bueno, la citan al centro de salud. Yo trabajo de lunes a viernes, así que me pueden venir a ver en cualquier momento de la semana. Y después, como hay pacientes que ya voy por el tercer, cuarto embarazo, ya se acercan solas, digamos. Si captamos a una mamá que está embarazada, le contamos los beneficios que tiene al venir al centro de salud, haciéndose los controles correspondientes y le hablamos del plan MAVES. Lo invitamos, le hablamos de cómo se trabaja acá y se acercan. No tiene ningún costo, incluso le ofrecemos ácido fólico en el primer trimestre, hierro hasta terminar el embarazo y la leche. Durante los meses de controles se llevan 2 kilos de leche por cada control. El plan MAVES está distribuido en toda la Municipalidad de La Plata, en todos nuestros centros de salud vas a encontrar obstétricas, tanto a la mañana como a la tarde.
y cualquier embarazada puede acceder al plan, acercarse hasta el centro de salud más próximo y averiguar. Visitamos el predio donde se continúan capacitando los futuros agentes de la policía local. Se está llevando adelante la formación de los miembros de la policía local. Y uno de los contenidos dentro de la currícula es el manejo de móviles y el control vehicular. Te acercamos más detalles en la siguiente nota. En relación al Plan Integral de Seguridad en la Ciudad de La Plata, los agentes estarán ubicados estratégicamente y recorrerán los barrios de nuestra ciudad de manera permanente. Alrededor del 70% de los agentes se desplazará en autos, camionetas y motos. El 25% patrullará a pie las calles de nuestra ciudad. Y el 5% restante desarrollará tareas de control en los ingresos y egresos al Partido de La Plata. Para estas tareas contarán con 50 nuevos móviles entre camionetas y autos y 120 motos. Por esta razón, se está llevando adelante una capacitación tanto teórica como práctica para lograr un desempeño profesional en el manejo de autos y de escenarios delictivos. No te muevas de ahí. Más adelante en la capital, relocalización de viviendas que se encontraban a la vera del Arroyo El Gato. Se tomó este predio de 1.514 para poder llevar adelante una relocalización masiva que alcanza a más de 400 familias. Nos descubriste y te quedaste. Viaje de amor, de música ligera. Música. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Mucha música y más música. ¿Quién eres tú? Radio Vibra 93.3. Acá hay mucho rock. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. Seguimos en la capital. Detrás del Mercado Central se está llevando adelante una obra de gran magnitud que implica una solución habitacional para aquellas familias que vivían a la vera del Arroyo El Gato. Te acercamos más detalles en la siguiente nota. En paralelo a las obras hidráulicas que se están llevando adelante para mejorar el escurrimiento de agua sobre el Arroyo El Gato, se realiza un plan para relocalizar a aquellas familias que vivían a la vera de este cauce. Te contamos cómo se está trabajando en este sentido en la siguiente nota. Dentro de lo que sería la ampliación del Arroyo del Gato, obviamente a la vera de esos arroyos se encontraban varias familias. Y bueno, la idea de una relocalización quizá es mucho más que lo que el imaginativo común tiene en mente cuando se habla de relocalización. ¿Por qué? Porque obviamente disponíamos de tierra, pero bueno, hablar de relocalización significa que las familias no tengan que irse a vivir a la otra punta de donde viven, porque obviamente esa familia tienen un trabajo cerca del lugar donde viven, atienden a sus hijos en un hospital cerca de donde viven. Por eso es que se tomó este predio de 1.514 para poder llevar adelante una relocalización masiva que alcanza a más de 400 familias. En una primera parte, nosotros analizamos las fuentes de financiamiento, ¿no? Hay que aclarar que acá hay una mancomunión de esfuerzo entre el municipio, la provincia y la nación.
estamos hablando de un emprendimiento muy grande. Por eso lo de las viviendas provisorias, por la urgencia, obviamente, que en algunas partes de donde se está llevando adelante la obra hidráulica, necesitamos reubicar casi de manera inmediata a las familias que están a la vera del arroyo y dar una vivienda definitiva con los servicios, con la nivelación del suelo. Lleva un tiempo que obviamente, por más que hagamos un esfuerzo enorme en acelerar los plazos al máximo de lo posible, no lo lograríamos en virtud de la traza del arroyo del Gato. Ya arrancando eso y paralelamente ya llevamos adelante, dos manzanas ya se están construyendo, una etapa está muy avanzada para estar en los primeros días de junio entregando las primeras 30 viviendas. Y después de esas primeras 30 viviendas, ir entregando cada dos meses y grupos de 30 en cuatro manzanas diferentes. Estamos hablando de darle la mejor calidad de vida a un sector muy vulnerable. Y muchísimas veces nosotros nos encontramos con una vivienda y por ahí dentro de una vivienda estamos hablando de dos núcleos familiares. Por eso, para no confundir, siempre hablamos, tratamos de hablar de vivienda. En este barrio puntualmente nosotros lo que tratamos de hacer es de cumplir con las necesidades que fueron tomadas del censo que se hizo con la familia. Por eso que hay casas que tienen dos dormitorios, casas que tienen tres dormitorios y casas que tienen hasta cuatro dormitorios. Se va a estar colocando un destacamento policial y en el entorno del barrio se hace todo un espacio recreativo, deportivo, en donde va a haber desde canchas de fútbol hasta canchas de hockey que van a poder ser utilizadas para los trabajadores del mercado, para la gente que vaya a venir a vivir al barrio, o sea, la gente que se relocaliza, como así también la gente del barrio del Mercadito, que también obviamente va a poder utilizar las instalaciones del club. Municipalidad Móvil es una iniciativa que acerca los servicios de las diferentes oficinas municipales a los barrios. Te contamos dónde estará este fin de semana. Lectivo del Plan Fines se está por poner en marcha en nuestra ciudad. Te acercamos información sobre los requisitos de inscripción. El Plan Fines 2 es un programa de finalización del secundario que comenzó siendo articulado por el municipio en 5 sedes y dado el poder de convocatoria, hoy ya son 130 los establecimientos donde vos podés finalizar el secundario. Te acercamos más información en la siguiente nota. El Plan Fines 2 es un programa creado por el Estado para aquellas personas que por diversos motivos no han podido finalizar sus estudios secundarios o que no han empezado. La particularidad del Plan Fines 2 es que es un plan destinado a adultos mayores de 18 años y en ese sentido se lo piensa como una modalidad que les permita, ya que la mayoría de la población adulta trabaja y tienen familiares a cargo, se presenta una modalidad que les permita poder sostener la cursada cursando dos veces por semana materias cuatrimestrales durante 3 años. Esto le otorga la facilidad de poder sostener una cursada diferente a cursar de lunes a viernes. Los horarios también son más flexibles. La mayoría de las sedes funcionan a partir de las 5 de la tarde. Las materias que forman parte del Plan Fines que nosotros coordinamos desde el municipio son materias pertenecientes a la formación común de cualquier secundario y están las materias específicas propias de la orientación del plan que nosotros coordinamos. En este caso, nosotros coordinamos un programa orientado en ciencias sociales. La persona que se recibe del Plan Fines recibe un título secundario que tiene la misma validez que cualquier otro secundario. Son otorgados por el Ministerio de Educación. Lo que se busca es que la persona, el adulto que se decida terminar los estudios, tenga una sede donde ir a cursar que le sea accesible, ¿no? Que se tenga que andar trasladando al centro. Entonces nosotros coordinamos
sedes por todos los distintos barrios de la ciudad. Actualmente tenemos más de 130 sedes distribuidas en todos los barrios de la ciudad, cosa que la sede, el lugar de estudio, sea cercano a su domicilio y lugar de trabajo. La idea nuestra es que el plan Fines, las sedes donde funciona, que nosotros coordinamos, no sea solamente un lugar de estudio, sino también de encuentro con el barrio y de acercar a los adultos otros programas y actividades que coordinamos. También llevamos a cabo un programa que se llama Quiero Ser, que es un programa de difusión de carreras universitarias y terciarias, y la idea es acercar mediante este programa a los chicos que se están por egresar del plan Fines, que están terminando sus estudios secundarios, la posibilidad y la información necesaria para pensar la posibilidad de formarse más allá del secundario. Para este inicio del ciclo directivo 2015 abrimos 30 sedes nuevas, lo cual la convocatoria fue masiva, están los cupos llenos, las sedes llenas, pero siempre lo bueno que tiene este plan, que todos los cuatrimestres se abren sedes nuevas, o sea que siempre existe la posibilidad de volver a anotarse. Los requisitos son muy sencillos. Aquella persona que quiere ir a anotarse para terminar sus estudios se puede acercar a la sede cercana a su casa o a su lugar de trabajo y llevar fotocopia del DNI, analítico de sus estudios hasta donde hayan realizado, y si no hicieron año de secundario, certificado de primaria, fotocopia de partida de nacimiento y CUIL. No te muevas de ahí. Más adelante en la capital, en la parte superior va a estar desplazándose el tren que se va a hacer eléctrico. Y en la parte inferior deja libre el escurrimiento de las aguas. Esencia, recurres a la ciencia para que saque de tu piel mi esencia. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. Nos descubriste y te quedaste. Música. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Mucha música y más música. ¿Quién eres tú, forastero? Radio Vibra 93.3. Acá hay mucho rock. ¿Te gusta la música? ¿Tenés tu propia banda? ¿Sos DJ? Te acercamos información que te puede llegar a interesar. El año pasado en la capital compartíamos la experiencia de Vamos las Bandas. Este año se inicia un nuevo ciclo, pero con una novedad en el concurso. Se suma un género, Vamos las Bandas DJ. De esta manera, todos los DJ de la ciudad de La Plata podrán participar y darse a conocer en el concurso. Te acercamos más novedades respecto a fechas de inscripción y requisitos en la siguiente nota. Fue con la euforia de algún carnaval que intenté vivir la vida. Vamos las Bandas consiste en un concurso en incentivar la música platense, la música autóctona de los jóvenes, de la juventud, en la cual busca contener a todas las bandas que no tienen un lugar físico o no tienen fechas programadas y darles un lugar para que toquen, sean conocidas y muestren un poco lo que es el arte, la música de La Plata tan famosa y de tan buen nivel, con distintas fechas en la ciudad de La Plata. La inscripción es mediante la página que es vamoslasbandaslaplata.com. Ahí hay un instructivo donde tienen la modalidad de inscripción. Las bandas pueden ser tropical o rock, ahí se selecciona, ahí eligen a qué género pertenecen, a qué género van a participar, hacen la inscripción con los datos que piden. Ahí la gente los vota a través de un sistema de votación que se enlazan por Facebook y ahí es donde entran a las semifinales para participar del concurso. Lo que se agregó este año en el Vamos las Bandas 2015 fue Vamos los DJs, que es un concurso que va a durar solo un día, pero la inscripción ya empezó. Es para darle un espacio a los DJs, que era una demanda que tuvimos el año pasado. Entonces este año se le dio el lugar. Se pueden inscribir a través de la web de Vamos las Bandas. Ahí los va a derivar
a un mail en donde mandan un CD de 10 minutos y a través de ahí participan del concurso. Tenemos fecha para el 18 de abril, hacerlo en Meridiano Quinto. 10 participantes para lo que sería bandeja y 10 participantes para lo que sería con computadora. Los premios que tienen en el concurso son grabar un CD, en algunos casos, y tocar el 19 de noviembre en el aniversario de la ciudad. Pero también se le da una difusión a lo largo de todo el año siguiente de que ganaron en todos los eventos municipales. El balance que hacemos del Vamos las Bandas 2014 es netamente positivo, ya que muchísimas bandas se inscribieron, pudieron darse a conocer y no solamente tocar en lo que es el casco urbano, donde la cultura está muy fuerte, sino también llevar la música y la cultura platense a los barrios de La Plata, propiamente dicho. Te acercamos información sobre la obra del viaducto ferroviario que unirá las localidades de Tolosa y Ringuelet. Charlamos con el ingeniero Juan Olivo para comprender en qué consiste la obra del viaducto que se está llevando adelante sobre las vías del Tren Roca. Esta iniciativa comprende dos aspectos fundamentales. Por un lado, un complemento a las obras hidráulicas que se vienen desarrollando en el Partido de La Plata y por otro, un nuevo sistema de vías que mejorará la circulación del ferrocarril Roca. Este viaducto tiene por objeto mejorar, por un lado, todo lo que tenga que ver con el tránsito del ferrocarril. No nos olvidemos que estamos en una etapa de electrificación. Eso significa que necesitamos, los trenes van a ir más rápido de lo normal con el sistema actual de electrificación. Tiene una velocidad de crucero distinto a un diésel, con lo cual se necesita vías más estables. La obra consiste básicamente en un viaducto, que son aproximadamente de 1000 metros, conjuntamente con un tramo también equivalente de 1000 metros de mejora de vía, o sea, se procede a la restauración en su totalidad de la estructura del ferrocarril en este tramo. Nosotros acá vemos todo el tema de las armaduras, las fundaciones, se hacen los estudios de suelo y se determinan los extractos resistentes, o sea, a qué profundidad se puede fundar. Determinado eso a través de los estudios, se procede a colar el hormigón en estas mallas. Estas son mallas electrosoldadas, o sea, en fábrica ya se ejecuta y se trae directamente para la posición de la obra. Se hacen las excavaciones con máquinas especiales, después se ponen unos caño camisa para evitar justamente usar lodo bentonítico para estabilizar el suelo. Se procede a hormigonar y de ahí empieza a armarse toda la estructura que va a sostener esta obra. El viaducto son todo puentecitos de aproximadamente 15 metros por donde en la parte superior va a estar desplazándose el tren que se va a hacer eléctrico y en la parte inferior deja libre el escurrimiento de las aguas. Esta obra es muy importante para la ciudad de La Plata porque involucra, dijimos, dos aspectos fundamentales. Por un lado, es mejorar el tránsito del ferrocarril acompañando, digamos, a la electrificación. Por otro lado, también estaría involucrado en las mejoras hidráulicas de todo el partido que está llevando actualmente. Este lugar fue totalmente inundado la otra vuelta porque sirvió de retención. En este momento, una vez que se termine el trabajo, estaríamos hablando de un plazo de 24 meses, eso no ocurriría más. Llegamos al final de nuestro programa. Te espero la semana que viene para seguir compartiendo todo lo que pasa en nuestra ciudad. Chao.